normal. Pues soy de los que sale de casa, abre la puerta del ascensor, intento colar el escopetazo por la rendija. Soy de los que pasa el paso peatón y dice: tengo que pisar las franjas blancas, si no me caería el bajín, moriré. O soy de los que tengo que pasar antes que ese coche, si no me puede cortar la energía. En fin, soy de Citero. Soy muy noble, no tengo malicia. También soy un desastre. No queráis ver cómo tengo la casa, que el otro día me entraron a robar y me la ordenaron. Sí, sí, sí. Pero es que los ladrones y los delincuentes son muy cabrones. Pero también son muy ordenados. Sobre todo cuando les pilla la policía, le tienen todo encima de la mesa, las pistolas, las balas con las balas, les dan el dinero. No sé qué más contaros. También soy blanco blanco. Como habéis podido escuchar, lo he dicho dos veces. Porque para que te crean en la vida, tienes que repetir las cosas dos veces. ¿Qué tal el nuevo de la oficina? Dice, gilipollas. ¿Pero cómo gilipollas? ¡Gilipollas, gilipollas! Ahí es cuando te entienden. ¿Qué tal esa chupa? ¿Es buena? Es piel, piel. Eso sí, no te pases, no digas es piel, piel, piel. Porque ahí te van a decir, eso no es piel, amiguete, eso no es piel, eso es polipiel, plastiquete. ¡Que te han pillado! Pues a lo que iba. Soy blanco blanco. De hecho, en el colegio, cuando se estropeaba la pantalla del proyector, las diapositivas las proyectaban en mi culo. Y hablando de colegios, todos los colegios son iguales en todo el mundo, around in the world. Qué inglés más bueno tengo, ¿eh? Around in the world. En todos los colegios había los distintos tipos de alumnos. Estaba, por ejemplo, el gafotas, conocido con motes tan sutiles como cuatro ojos, pelos rojos. Si en tu clase había un par de bizcos, decían, si se chocaban, decían, a ver si vas por donde miras. Y tú a ver si miras por donde vas. También estaba el empollón. Curiosa palabra, empollón, ¿verdad? No la volvemos a utilizar en toda la vida, por lo menos entera. Ya sé que es un juego picantona, ¿eh? Luego estaba el repetidor, mentón oscuro, huevos con bajones, chándal, pies así de grandes, bien plantado. Con los gordos también se metían los cabrones. Con motes tan sutiles como Fanegas, Josefo el Magras, Lonchas, apártate que me quitas el sol. Cuando se enganchaban ya decían ¡fuera! De hecho, un día me acuerdo yo que nos fuimos a robar huevos Kinder y nos persiguió la policía. A mí nunca me pudieron rodear. En fin, no quiero aburrir más y vamos a dar paso a nuestro queridísimo siguiente personaje, que es mi amigo Carlos Pardo Bermejo. ¿Por qué hay tanto capullo al volante? ¿Os podéis creer que acabo de adelantar a un pavo ahí en la carretera Cintruénigo Fitero que por lo menos iba a 190 por hora? Y el tío se pone a insultarme y a amenazarme. El clásico gay con pinta gañán que todo lo soluciona con los insultos y con la violencia. Será imbécil si lo cojo, lo pateo. Y es que vivimos en una sociedad hiperagresiva. Y todo esto, señores, es fruto de la educación de antes. Porque antes, los maestros pegaban. ¿Os lo podéis creer? Sí, sí. Para que lo entendáis los más jóvenes, lo que hacéis ahora vosotros con ellos, pero sin navajas. Si es que en vez de usar la pedagogía, usaban la pegadogía. Y es que encima el que les autorizaba era tu padre, ¿eh? ¿Qué, maestro? ¿Cómo va el crío? Pues no va mal, pero se distrae un poco. Me cago en... Si es que es muy tarugo. Ahora eso sí, si usted le tiene que dar un capón para que atienda, usted se lo da y punto, ¿eh?
qué humillación, por Dios, que hubiese pasado si yo le hubiera hecho lo mismo a mi padre y hubiera ido a su puesto de trabajo y le habría dicho a su jefe, y mi padre está en la cafetería, me cago en... Si es que es muy borrachuzo. Ah, eso, si lo tiene que despedir, lo despide y punto, ¿eh? Los padres tenían una manera de zurrar. Ay, los padres no hacían más que repartir estopa con fines educativos. Sus maneras de zurrar se podían clasificar para mayor comprensión en tres subconjuntos. Subconjunto A, guantazo calorífico. Subconjunto B, paliza postraumática. Subconjunto C, hostia previsora, ¿eh? El guantazo calorífico generalmente lo daba el padre a la hora del papeo. Y se llama calorífico porque... No, no lo cuento. Lo hago. Cómete la sopa. ¡Que está fría! Cómete la sopa. ¡Que está fría! ¡Zas! ¡Pruébala ahora, que ya está caliente! No es un aplastante de padre. Si no puedo calentar el contenido, caliento el continente. Ya sé, hasta que llevo el microondas, ¿eh? La paliza postraumática la daba la madre y se llama postraumática porque venía después de un trauma. No lo cuento, lo hago. Estabas tú ahí en la calle con tus amigos jugando a fútbol, te pasaban el balón, enfilabas portería, soy ultraleña. Soy ultraleño, que tropezabas con tu propio pie, soy Michel. Te caías ahí, te desollabas las rodillitas ahí, te levantabas llorando y decías, me voy a mi casa, a que mi madre me cure con metformina. Como mi madre me ha caído a este mundo, pues seguro que me quiere. En principio sí. Tú llegabas a casa, te veía tu madre y decías, ay, hijo mío, ¿qué te ha pasado? Pero en un momento dado había una transformación ahí tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¡Si es que estás tonto, te lo tengo dicho! ¡No tienes cabeza! Que tú ibas ahí pensando, ¿qué pasa? ¿No me he hecho ya suficiente daño ya? ¿Qué es esto? ¿Un track? Ante una madre postraumática, la única defensa posible era el conocido como codo anticolleja. Ponías el codo así para arriba, ¡ay! Y decías, a ver si hay suerte y se descolmienta la mano. Pero mi vieja no, ¿eh? No sé vuestra madre, pero mi vieja era como un doble de acción de Bruce Lee, ¿eh? ¡Capó! ¡Shh! ¡Capó! Y es que la muy cínica cerraba la hostia fina con una de sus famosas frases, ¿eh? ¡Más me duele a mí! Porque tiene que ver lo que no está escrito, ¿eh? Porque si es más que a mí, ¿eh? Porque no está escrito, vamos. Pero el peor de todos los subconjuntos, por humillante, era la hostia previsora, ¿eh? ¡Zas! Si no he hecho nada, para cuando lo hagas. Es decir, en defensa de mi padre, que ha sido una de las personas más previsoras que ha conocido este país, ¿eh? Cariñosamente en casa le llamamos el señor más previda, ¿eh? Fijaos si era previsor, que un día, hace 20 años, entró a mi habitación y me hace ¡zas, zas! Y digo, ¿y esto? Para cuando hagas chistecitos a mi costa en el Teatro Calatrava de Cinto. A ver, el principal responsable de la resina que tenemos hoy no son los padres, no. Era la televisión de entonces, con aquellos programas de tensión, de desgarros, de muerte. ¿Sabéis de cuál estoy hablando, no? El hombre y la tierra. Joder, es que aquello... No, no lo cuento, lo hago. Cae la noche en lo más oscuro de la estepa castellana. Al abrigo de la oscuridad, el Lirón Caretus, el Lirus Cartinus, actúa su madriguera con el firme propósito de encontrar sustento para su insaciable problema.
encontrar sustento para mis saciables problemas, como mi viejo peruvino. Mientras tanto, en una encina no muy lejana, una lechuza real observa todos y cada uno de los movimientos del descuidado Vespelio. Avísale, Félix. ¿No eres el amigo de los animales? ¿O eres el amigo de según qué animales? En un momento dado, el ave rapaz se precipita rauda y certera sobre su descuidada presa. Macho, que aquello te dejaba traumatizado, que por la noche ya me levanto a picar agua a la nevera y digo, como abre una lechuza aquí real, hostio, ¿eh? Lo dicho, amigos, la agresividad que nos rodea es por culpa de la educación de entonces. Pero debemos superar este lastre y debemos entender que la violencia no es la solución. Aunque te hagan constantes provocaciones como la que me está haciendo mi padre ahí con esos gestos desde la tercera fila, que me está poniendo una sala, ¿eh? Buenas hostias, digo, buenas noches.